Babylon is going to rise again. Babylon is going to rise again. Down below, going to be destroyed. Bienvenido a Alex Schweg, la entrevista que le prometí a la gente que sigue mi canal, okay. Que le prometí que íbamos a hacer una entrevista en español y posiblemente voy a hablar en el futuro en inglés. La primera pregunta es, ¿quién es Alex Schweg? Alex Schweg es una persona normal, pero tiene muchas cosas que le queman y hacen que se desdoble en una persona que no es normal. Escribe que es supuestamente el trabajo más solitario del mundo y eso me consume un tiempo de interioridad que yo busco fuera de la persona normal que soy, que trabajo, que voy de fiesta, que voy de compras, que tengo una familia hermosa. Fuera de eso, cuando me convierto en el escritor, entre comillas, escritor es una palabra bastante abarcadora y muy peligrosa, pero bueno, dicen que los que escriben son escritores. Me convierto en una persona mucho más introvertida, llena de imágenes y de pensamientos que hacen y sufre de sensibilidad. Yo creo que ese es Alex Schweg, así. La segunda pregunta es, dime sobre tu niñez en Cuba. La niñez más feliz del mundo. Es más feliz del mundo en un barrio con calles de tierra. Ya, no, increíble. No me digas eso que me salen las lágrimas. La gente no sabe la... Cuando llovía había que el olor a lodo, a fango y sobre todo el ruido de la lluvia sobre el tejado. Era maravilloso para dormir, riquísimo. A montar en bicicleta, a jugar a la balina o a las bolas. El trompo, yo jugaba de trompo, el trompo. Trompo, por supuesto. Mi niñez fue normal y feliz. Mi niñez fue una niñez rodeado sobre todo de... Como no tenemos prejuicios raciales en Cuba, yo crecí alrededor de familias jamaiquinas que emigraron a Cuba. Y todos mis amigos eran lo que llaman en Cuba pichones de jamaiquinos. Que eran hijos de jamaiquinos nacidos en Cuba. Hablando patuá, French patuá. No, el patuá es de los haitianos. Haitianos, ya, ese es el criol, el patuá. Ellos hablaban en español y su inglés, por supuesto, con un acento jamaiquino muy, muy fuerte. Ahí fue donde yo tuve mi primer contacto con la música de este país, con la música de habla inglesa, anglosajona, por decirlo de alguna manera. Mi niñez fue linda, preciosa. La recuerdo con la mejor de las palabras. Buena memoria. Todo lo lindo, sí, sí, sí. El barrio se llamaba San Justo. Ah, ¿creíste en San Justo? Yo crecí en San Justo. Tú sabes que yo cuando estaba chiquito, mi tía me sacaba de la escuela. Decía que estaba enfermo. Y no me quería mandar a una escuela de arte porque decían que tenía que ser lo mandado. ¿Te acuerdas? Los mandados. Los mandados, sí. Esto tienes que explicarlo ahí. A ver si entonces, hay un diccionario del habla popular cubana. ¿Castellana? No. Diccionario del habla popular cubana. ¿Tú te recuerdas que en San Justo, cerca del río, a la orilla del río, ¿no? En la periferia del río, habían campesinos que tenían hortalizas, lechugas, vale. Y entonces las mamás mandaban a los niños a caminar, a comprar lo que sea. Y yo me iba para San Justo, si no había para allá, para el otro río antes de que Guantánamo, a la entrada de Guantánamo, otro río. Estaba el Guaso, y entonces yo me recuerdo ir a San Justo, caminando por la orilla del río para comprar a cualquier campesino que estaba vendiendo tomate, ají. Ok, la pregunta número 3. ¿Qué impacto a tu familia los cambios sociopolíticos, económicos? Yo vengo de dos familias, es decir, mi apellido paterno y materno. Mi apellido paterno es alemán y mi apellido materno es francés. Pero por la parte paterna yo no llegué a conocer a mi abuelo, que era de origen alemán. de Berlín específicamente, pero tengo más memoria de la parte materna. Mi apellido es Marquete, mi abuelo era de los Bajos Pirineos, de un pueblito llamado Aeolo, en los Bajos Pirineos, que emigró a Cuba después y se integró a los terratenientes dueños de cafetales que tuvieron fincas de café en la zona oriental de Cuba, básicamente en la zona de Guantánamo, de donde yo soy. Tengo una mezcla muy europea de estos dos apellidos, Shue y Marquete. Lo que puedo decirte que en la parte sociopolítica, sobre todo, un cambio de la noche al día, porque muchos de los dueños de negocios o de fincas o de cafetales o de lo que puedas llamar, tuvieron que quedarse sin nada cuando el cambio de la revolución los hizo prescindir, por no decir que la No, esa historia es bien conocida, pero en este, yo no conozco esa parte tan... Yo soy descendiente de esas familias que tuvieron que prescindirlo de todo, tuvieron que permitir que alguien le dijera que lo que habían levantado con sus propios brazos, con su sudor, ya no era de ellos, era de la revolución. Pero bueno, no quiero entrar en eso. La gente me ven como una gente afrocaribe y me dices, entonces yo digo, oh... Es una historia larga. Comprende, y el tuyo también tiene Shue, que es, yo no conozco dónde viene. Entonces, ok, no, pero es para dar una idea más o menos. Ok, la pregunta número 4. En tu caso, si tú recuerdas quiénes fueron tus de mayor influencia literaria en tú personalmente o tu familia, ¿cómo eso empezó la influencia literaria en tu familia y o en ti? Lo que destapó la caja de Pandora dentro de mí, lo que abrió la tapa de la curiosidad hacia el género que hoy yo cultivo, que está entre la fantasía, la ciencia ficción o de algún tipo de narración onírica. Cuando yo tenía... Mi padre fue poeta, mi padre era poeta. Y yo recuerdo toda una serie de libros en la cabecera de su cama, la cabecera de la cama de mis padres, terminaba en un librero. Yo recuerdo haber visto obras de Stendhal, de Víctor Hugo, y cosas muy interesantes, que lo que hizo que yo me convirtiera en el futuro escritor que podría ser. A la edad de 8 o 9 años, mi padre se apareció como regalo de mi cumpleaños de esa fecha. Pudo ser a los 9, pudo ser a los 8 o a los 10. No recuerdo exactamente, se me pierde en el tiempo. La colección completa de las obras de Julio Verne. Todo aquello, yo empecé a leer aquello, fue como un resorte. Automáticamente yo creo que a los 15 días, quizás al mes, yo empecé a emborronar libretas, a tratar de escribir lo que había leído, es decir, el tipo de narración que había leído. Ahí comenzó todo. Yo creo que ahí comenzó todo, por eso yo comencé en el joven movimiento de la ciencia ficción cubana, allá por finales de los años 80, principios de los 90. La misma pregunta, porque cuando yo te conocí, nos conocimos... Yo fui a tu casa con Roberto Gorky y Alberto Ortiz, que estaban en el grupo de nosotros. Y no te olvides, con Noel, el trompetista. Y entonces tú tenías un grupo de literatura que se llama Ray Bradbury. Se llamaba básicamente Ray Bradbury. Se llamaba Androides. Androides, ok. Pero yo me recuerdo de tu mamá, la señora Alta. Tu mamá era Alta. Una señora muy pleasant en inglés, presente. Sí, muy coqueta. Mamá era muy coqueta. Pero nunca vi a tu papá. Eso me interesó ahora porque hablaste de tu papá, porque cuando te conocí, ¿cómo fue el círculo? ¿Qué memoria tú tienes del círculo de artistas, escritores o jóvenes en ese momento? Porque tú estabas dentro de ese momento cuando nos conocimos, pero cuando llegué a Guantánamo Me conecté contigo porque tú eras, estabas en ese movimiento, pero yo no tengo ninguna idea. Guantánamo es la provincia más oriental de la isla y siempre estuvo básicamente olvidada y lejos de capitales. Pero Guantánamo siempre, incluso Guantánamo tiene una historia cultural tan rica que si la mitad de la gente la conociera, viera que Guantánamo era un símbolo cultural dentro de la historia de Cuba. Tristemente se ha rescatado a medias porque nos hemos encargado nosotros, los que hemos vivido eso y hemos estado en el exilio, lo hemos hecho, pero Guantánamo tenía siempre tuvo una vida cultural muy rica, con nombres que pudiera mencionar ahora, como Regino Botí, como cualquiera, la música, la literatura, la pintura, en el arte en general. Lo que pasa es que estábamos olvidados, pero había un mundillo cultural muy fuerte. Y la música también. Y en la música, sobre todo en la música. Mencionar nombres, pero bueno, no quiero caer en... Siempre voy a obviar nombres. No. Zenaida Manfugás, una de las más grandes pianistas de la historia de la música en el mundo, es de Guantánamo. Regino Aladio, el poeta guantanamero por excelencia. ¿Cómo es el nombre de la pianista? Zenaida Manfugás. Ok, está bien. Y así, por generaciones. Rafael Inciarte, un psicólogo, estudioso de la música, de una familia de músicos, qué sé yo, pero si empiezo a mencionar nombres, algunos, porque la memoria te traiciona, entonces no quisiera hacer una lista. Puedo mencionar en la generación de los años 70, Ángel Sabón como una escuela de música, y yo desde joven ya estuve imbuido en ese mundo, donde nos conocimos. Teníamos como amigos, como artistas. A mi primo, ya yo estaba imbuido en ese mundo hasta el sol de hoy. ¿Tenías un sueño a ese momento cuando tú estabas pequeño, corriendo allá a San Justo, cambiando los zapatos, yendo para la escuela? ¿Qué sueño tenías? Yo creo que en ese momento no había sueños, lo que había era un gran universo de sueños. Me pasaban cientos de miles de cosas por mi cabecita joven. Quería ser actor, quería ser escritor, siempre quise ser. La arquitectura siempre me atrapó, yo soy un arquitecto frustrado. La música, la guitarra sobre todo. Yo soy un guitarrista, yo me veía en el escenario con una buena guitarra eléctrica, tremenda carga de rock and roll. Habían infinidades de sueños. El sueño principal era hacer soñar a los demás. Eso siempre estuvo latente. Pero siempre te inclinaste a la creatividad. Siempre me incliné más a la escritura que a cualquier otra cosa. ¿Cómo tú escribes? ¿Qué rutina tienes? ¿Tus inspiraciones? Porque ahora que estás leyendo tu libro, me imagino que las cosas que te inspiran, porque tus historias son cortas y tienen muchos detalles. Y entonces eso tiene que organizarlo de un modo. ¿Cómo tú haces el día? ¿Cómo te inspira? Este libro, Criaturas, ¿de dónde viene? Primero que nada, yo no tengo un día para escribir. Yo puedo escribir, yo puedo tener en mis días de descanso de mi trabajo, porque yo trabajo, yo no vivo de ser escritor. Yo puedo tener en mis días de descanso de mi trabajo 2, 3 y muchas horas sentado aquí frente al ordenador y inspirarme y ponerme a escribir. Pero yo básicamente tengo una inspiración que es a partir de frases. Yo escucho una frase, leo una frase, veo una imagen que me sugiere una frase y la escribo, la anoto, la guardo o la guardo en mi memoria y luego vengo y la escribo, y a partir de esas notas yo trabajo, yo me creo escribo lo que se pudiera llamar, se puede llamar de manera cinematográfica. Hay muchos puntos, muchas comas, porque cada párrafo o cada línea es una imagen. Ubiquémonos en una imagen de cámara, en una toma de cámara. Yo escribo de esa manera. Y mi lenguaje al escribir no tiene absolutamente nada que ver con mi lenguaje al hablar. Okay. Mi lenguaje al escribir... Pero tú... Ah, mira, aquí no lo marqué porque cuando lo perdí en el título. Ajá. Pero tú sabes que si yo viviera otra vez, lo primero que iba a ser director de cine. Okay. Y pintaría nuevamente, porque para mí pintura, yo nací pintando. Okay. Okay. No está muy importante, pero lo que yo quisiera hacer con tiempo es director de cine. Entonces cuando yo leo tu historia, es lo que veo. Básicamente se llaman minicuentos. Minicuentos, ok. Eso se refiere, porque aquí en Inglaterra es muy importante la salud mental. No, Inglaterra y donde quiera. Pero ahora como que se está empujando para combatir la... Y entonces cuando veo esta historia ya tengo una idea en mi cabeza, que si tuviera la posibilidad de... firmaría esto, dramatizado. Y es una historia del hombre que le dispara el espejo. Eso se llama... que se basa en el espejo. El espejo, cuando no... Si te quedas mirándote en un espejo fijamente... te da un poco de terror. Sí, porque tiene un sabor ácido y sublime y dramático y triste, muchas emociones, ¿no? Así, eso es. Dame un segundo. El hombre se levanta de la cama, va para el baño y se ve en el espejo. Dice el hombre del espejo, ¿no? Ya. Yeah. Porque hay otro. Ya yo sé cuál es, dame un segundo, déjame encontrarlo. Entonces esto me ha dado que si yo tuviera la posibilidad de dramatizarlo, dirigiría como director de cine una dramatización de ese... De ese, ok. Porque tiene... la visión cinematográfica es muy, muy sugerente. Para mí los más importantes poetas que yo he encontrado en mi vida en general... han sido la poesía que se ha escrito en español de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Mundial, en el medio. Y hay dos hermanos que es una poesía que no se puede comparación ni Shakespeare, ¿no? Nadie ha tocado esa imagen de como convertir una imagen poética o literatura, lo que sea, porque yo digo poesía, pero porque poesía es como yo